Bienvenidos al Hotel Kempinski. Estamos aquí en término municipal de Estepona, pero a un pasito de Marbella, casi en Marbella. Acabamos de asistir a la presentación de la jornada gastronómica con un gran gourmet, un gran chef, y que nos ha parecido genial, y también hemos degustado los platos de presentación. Y también, por otra parte, están aquí personas muy famosas, son actores, han competido también en circuitos muy grandes, a un gran nivel, y lo van a hacer en Ronda, en mi tierra natal, en Ascari. Y bueno, tenemos a la compañera Gaby Verde, que va a ser tan amable de traducirnos, porque ella, claro, es alemana, habla muy bien español, y ella, bueno, pues lo va a presentar. ¿Te parece, Gaby? Me vas a sacar de esta una vez más. Con mucho gusto, por supuesto. Pues bueno, tú lo presentas a los actores, vale, y nos hablas de todo. Entonces, esa niña tan preciosa se llama Jackie White, es la conductora, diría yo, más joven de la Fórmula 1 en Alemania. O sea que muy, muy conocida, muy, se hizo famosa hace unos años. Qué valiente, ¿eh? Y estaba haciendo una carrera con Christian Oliver. Actor. Que es actor. Y bueno, es que lamento mucho decirle, pero Jackie le ganó. Con creces. Y ahora mismo él ha pedido pues una segunda parte, o sea que quiere recuperar la revancha. ¿Cómo se dice en alemán la revancha? ¿La revancha? Sí, la misma palabra. Bueno, entonces, bueno, pues con explícanos ya cómo te sientes de volver a tener la oportunidad de competir con ella y la oportunidad de ganar o de perder. A ver. Wie geht es Ihnen? Also, was für ein Gefühl haben Sie jetzt vor dem morgigen Tag, wo Sie also die Gelegenheit haben, nochmal gegen Jackie anzutreten? Ich freue mich natürlich, dass ich nochmal eine Revanche kriege, da sie mich im ersten Rennen geschlagen hat und ich nicht drauf gefasst war und 3 Tage geheult habe. Morgen. Es que le hace mucha ilusión, como bueno, se quedó muy decaído después de la primera carrera, pero dice que mañana es su día y va a ganar. Tú no lo dejes ganar, ¿no? No lo dejarás. No pienso que no. Para que tú hablas español y podemos escucharte. Y bueno, pues esto lo hace ya mucho tiempo que estás compitiendo, y has competido con gente importante también, con actores o con gente importante. Sí, lo estoy haciendo ahora 5 años y eso es muy, muy bueno. Pero vamos a ver, mañana pienso que es un día mío y no sé qué está pensando él, pero es un día mío. Que lo voy a hacer en coches muy bonitos de Walter Fischer, y a mí, bueno, pues si queréis resaltar el coche, el modelo de coche, y qué os parece estos coches para competir. Welches Auto werden Sie fahren? Das wissen wir noch nicht. Wir müssen da noch, glaube, Armwrestling machen wir dann. Lo tienen que debatir todavía, que no está claro aún. Va a ser mañana en Ascari y deseamos pues que gane el mejor. Y también me gustaría, ya aprovecho para que me cuentes tu trayectoria profesional, cómo va tu trayectoria de actor. Also, sie wüsste ganz gerne was über ihre Karriere als Schauspieler. Ja, im Moment habe ich einen Film produziert, der heißt Ready or Not. 4 Jungs in einer Bachelor Party in Vegas. Ich hoffe, der wird auch in Spanien irgendwann gesendet. Ready or Not. Está produciendo, bueno, acaba de producir una película que se va, bueno, él espera que también se va a estrenar aquí en España. Se estaba haciendo ahí en Las Vegas. ¿Y la podremos ver en España cuando...? Lo esperan, sí. Vamos, ¿no? O sea, que ya nos avisa. Y Gaby, cogemos los teléfonos para que nos avise que vayamos a los estrenos. Sí, por supuesto. Y nosotros vamos también. Exacto, claro. Sie möchte den Film auf alle Fälle sehen und nicht so unbedingt die Telefonnummern aufschreiben. Vamos a preguntarle a esta chica joven y guapa si, bueno, ha seguido la trayectoria profesional aquí del actor.
Sí, sí, claro, es un buen amigo mío y siempre estoy como él, mirando a mí y yo mirando a él, es muy bien. ¿Tenéis proyecto de hacer alguna película en un futuro próximo que tenga que ver con carreras, competiciones de coche? Haben Sie vielleicht irgendwann in der Zukunft vor, einen gemeinsamen Film zu machen, wo es also auch um Autorennen geht? Good idea, I like it. Sehr gut. ¿Qué le gusta mucho la idea? ¿Te gusta Marbella? I love it. No, it's great. ¿Vendrás mucho por aquí? ¿Te veremos? ¿Os veremos mucho por Marbella este verano o próximamente? ¿Ob Sie sich hier im Sommer vielleicht häufiger blicken lassen? ¿Im Sommer nochmal blicken lassen? Ja. Gerne. ¿Warum nicht? Könnte sein. Entonces, lo entrevistaremos en la tele. ¿Te parece, Gaby? Ah, claro. ¿Vale? Para la próxima vez que estéis aquí, o entrevistaremos en el plató. Das nächste. Ein schönes Hotel hier, also ich wäre gerne nochmal, würde gerne nochmal kommen. Ja, und dann gibt es auch noch einen Studiotermin in Ihrem Fernsehsender. Ah. Ja? Vielen Dank. ¿Lo decimos en la cámara? Sí, sí. Hola. Muchas gracias. Muchos éxitos. Muchos éxitos. Ah, gracias. Éxito. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Okay.